Largaron la segunda carrera. Saca ventaja por el medio número 6, Esfinge. Cuerpo y medio de ventaja la persigue el número 7, Su Queen. Mejora por el lado interior número 4, Encuestadora fue el segundo puesto. Cuarta ubicación viene accionando por el lado interior número 2, Replay. A medio cuerpo abierto el 8, Desfachatada. A tres cuartos cuerpo el número 3, Etsuko. Al frente el número 6, Esfinge. Mantiene dos cuerpos y cuarto detrás de la persigue número 4, Encuestadora. Tercera del 7, Sub Queen. Dejan atrás la recta opuesta. Están en Villa Violeta. Enseña el camino el 6, Esfinge. Con dos cuerpos y medio de ventaja, el segundo puesto por el lado del 7, Sub Queen. Tercera medio cuerpo de los palos, el 4, Encuestadora. Cuarta ubicación, viene accionando por el lado exterior. El 8, Desfachatada. Un cuerpo y medio abierto el 1, Extraña Dama. A medio cuerpo por el medio, el número 2, Replay. A tres cuartos de cuerpo, el número 3, Etsuko. Continúa al frente el número 6, Esfinge, con dos cuerpos y medio de ventaja. La persigue por el lado exterior del 7, Su Queen en la cabeza de los palos. El 4, Encuestadora. Cuarta ubicación, Desfachatada. Ya están en la recta final. 570 metros finales. Al frente siempre Esfinge, mantiene cuerpo y medio de ventaja y se separa al lado interior. La sigue por el lado del 7, Su Queen. Entre ambas el 4, Encuestadora. Avanza por el lado del 8, Desfachatada. Más abierto, Enrado, atropellada. El número 1, Extraña Dama. Al frente el 6, Esfinge. 300 metros finales. Mantiene dos cuerpos y medio de ventaja. La persigue el 7, Su Queen. Al tercer puesto por el lado del 3, Etsuko. Al frente, Esfinge. Buscando el lado interior en los 100 metros finales. Mantiene cuerpo y medio de ventaja. Ya arrigó drástico. El 6, Esfinge, se va a imponer de punta a punta. Segunda del 3, Etsuko. Tercera del 7, Su Queen. Y cruzaron el disco.